¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, nuestro nuevo horario de las 22 horas. Y como es habitual también, vamos a tener en este programa el análisis de Alfredo Blanco sobre la economía y sobre la posibilidad de emitir bonos por nuestro país, por la República Argentina. Si esto va a ser en cierta medida fácil o no, se van a encontrar con dificultades. Aparentemente hay una fuerte corriente favorable al país, ha superado holgadamente la posibilidad de colocación de dinero por parte del gobierno nacional, y eso lo vamos a analizar con Alfredo. También vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil de favorablemente insistir sobre la destitución de Dilma Rousseff. Esto va a pasar al Senado y esto lo vamos a comentar, o lo va a comentar concretamente el licenciado Claudio Fantini, periodista y escritor y docente. Y finalmente vamos a ver si la Argentina pasa por o está caminando por una cornisa, teniendo en cuenta las distintas situaciones que está viviendo. Esta cuestión de tobogán, de subidas y bajadas que tiene concretamente la economía nacional, las decisiones del gobierno nacional, el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, el rol de la oposición. Y lo vamos a comentar esto con el doctor Daniel Gattaz y con Oscar Gambone. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, comenzamos a analizar la economía con Alfredo Blanco. Auspician, Al Fin y al Cabo. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia, Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. Red de Concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico, Nagy. Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Capacitate en Fuel y alcanza el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Colegio de Martilleros de la provincia de Córdoba. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIS. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. El Arrabal. Doctora Elvia Guzmán. Reina Ada Peluquería. ¿Será fácil colocar los títulos argentinos en el exterior? Habida cuenta de lo que comentamos al comienzo, de las posibilidades y el flujo de dinero que se le ha ofrecido al país. Lo analiza Alfredo Blanco luego de sus auspicios. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Aberturas Urbantec. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Sonrisa de Prat Guy, me imagino. Bueno, me parece que es la segunda situación en la cual Prat Guy aparece, muy contento. La primera fue la unificación del mercado cambiario, cuando algunos apostaban que el dólar se iba a ir muy alto y él sostenía que iba a ocurrir lo que ocurrió. Y ahora, bueno, porque finalmente, aunque todavía no tenemos la información oficial, lo que está claro que las presentaciones para comprar los títulos son cuatro veces lo que se había pensado como techo, ¿no? Ha habido más de 60 mil millones, según dicen la mayoría de los medios.
digamos que se han presentado para comprar. Todavía me parece que hay que hacer una aclaración. Bueno, vamos a tener seguro en las próximas horas la información oficial de cuánto hay para cada uno de los títulos. Lo que todavía me parece que hay que ser consciente es que todavía, y es razonable que así sea, Argentina paga una tasa de interés alta, ¿no? Sí, 8%, ¿no? Sí, entre 7 y 8, digamos. 7 y 8%. Por supuesto es más baja que la tasa que hubiera tomado hace 2 años. Para saber cuál es la tasa de un título hace 2 años, no cuando se emitía, sino cuando se operaba en el mercado, era fácil ver cuál era el valor de los bonos y ver cuál era la tasa implícita, y seguramente estaba en el 12, el 13%. O sea, esta es una reducción importante. Esta reducción además va a afectar otro tipo de préstamos, por ejemplo, los préstamos del sector privado. Uh-huh. A Argentina le han mejorado la calificación. No, todavía obviamente está muy lejos de estar a la altura de los países más solventes, pero le han mejorado. Pero si miramos en la región, todavía Argentina sigue pagando más que nuestros vecinos. De todos modos, parecería que la decisión va a ser emitir títulos por 15 o 16 mil millones, de los cuales habrá 12 mil millones que forman parte del acuerdo este que se hizo con los holdouts. Entonces, con ese dinero se le va a pagar a los holdouts, y el resto seguramente va a ser para financiar parte del funcionamiento del Estado y para obra pública. Eso se verá. Cuando digo el resto, digo va a haber más o menos 3 o 4 mil millones de dólares por encima de lo que se va a usar para pagarle a los holdouts, por lo menos. Una consulta. Confirmando de que sea cierto que se le han ofrecido 60, 65 mil millones, ¿es el momento oportuno para que Argentina, a través del Congreso, obviamente, pueda conseguir ese dinero para de alguna forma poder cerrar el tema del déficit fiscal y sostener de alguna manera evitar la posibilidad de una emisión? Bueno, a mí me parece que sería adecuado que el gobierno cierre el frente externo. Uh-huh. Va a haber algunos miles de millones de dólares para otra asignación, pero me parece que sería bueno esperar, porque si efectivamente Argentina ordena eso, lo que uno debería suponer es que de acá a fin de año, en algún momento, la tasa de interés que le van a pedir a Argentina va a ser más baja aún que la que hoy está colocando. Claro. Entonces, seguramente hay urgencia, porque si no, yo diría que lo razonable sería colocar títulos por 12.500 millones más o menos de dólares. Con eso pagarle a los fondos buitre, digamos, y esperar para buscar el financiamiento restante a una tasa un poco más baja. Lo que sucede es que debe haber urgencias. Entonces, la información que se conoce es que, bueno, emitirán más o menos 15 o 16 mil millones, usarán 12 mil millones para pagarle a los acuerdos que han hecho y tendrán 4 mil millones para algunas obras y eventualmente para el... Para financiar el gasto público, para financiar el déficit. Digo, me parece que una recomendación de prudencia sería esperar a que eso se consolide, uh-huh. Porque después de eso es altamente probable que la tasa que le pidan a Argentina todavía sea más baja una vez que haya cerrado el frente externo. El frente externo, claro. Digamos, además, en favor de la estrategia que diseñó el Ministerio de Economía, que ahora se verifica claramente que aquellos que decían cómo le va a pagar en efectivo, por qué no le paguen bono, estaban equivocados. Porque de hecho, cuando uno ve el valor de los bonos, cómo sube, en realidad ese incremento del valor de bonos, que se va a ver reflejado en estos títulos que se emiten, en realidad está disponiendo el Estado. Mientras que si le hubieran pagado con un bono, es altamente probable que hubieran tenido que darle muchos más bonos, porque lo hubieran tomado un valor por debajo del par, y lo que sucedería es que después, cerrado el frente externo, hubieran tenido una ganancia adicional. Claro. O sea, esto lo que prueba es que era cierto y era correcta la estrategia de pagar en efectivo y no en bonos. De todos modos, la tasa de interés sigue siendo alta, digamos, no tan alta como antes, pero sigue siendo alta. Entonces, parecería razonable cerrar el frente externo y esperar para acceder a otros financiamientos, para otras necesidades que tenga Argentina, esperar algunos meses, porque uno debería suponer que esa tasa, la que hoy le piden, todavía va a bajar más, ¿no? Uh-huh.
Lo que sí es significativo es que la cantidad de demanda que se ha planteado, más de 60 mil millones, según dicen los medios, es un indicador bastante claro de que había generado expectativa el cambio de política económica, política, ¿cierto? Económica, claro. Lo cual no quiere decir que esté, digamos, todo resuelto, pero es un paso importante, cerrar el frente de externo es un paso importante. Agreguemos que cuando uno mira la realidad interna es distinta de la que mira el inversor o el tomador de los títulos, ¿no? Acá internamente hay mucha discusión porque la inflación sigue siendo alta, por todos esos temas. De hecho, el gobierno adoptó las medidas estas que le llaman del paquete social. Es una muestra de que es consciente que algunas de las decisiones que ha ido tomando le han pegado a los sectores más vulnerables. Pero digo, al margen de esa realidad, anotemos como segundo logro, digamos, de Prat-Gay, que ha tenido mucha aceptación la presentación el ofrecimiento de títulos por parte. Es altamente probable que buena parte de esos títulos los compren los mismos bancos que están encargados de la colocación. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay un recorrido a la alza, esos bancos, con el incremento de valor del título, teniéndolo en su portafolio, van a ganar más que el porcentaje que tienen de comisión como colocadores del título. Así que es altamente probable que alguno de esos bancos, que son bancos muy importantes, tomen esa deuda para sí, digamos, se queden con los títulos. También es una señal política esto, ¿no? Sí, sí, es una señal fuerte, digamos. De aquí en adelante, este es un problema menos, de aquí en adelante empieza esto que yo digo que es un puente hacia una situación un poco más ordenada de la economía, pero que tiene amenazas. La más importante de todas, obviamente, es la inflación. Que fue el principal fracaso de la gestión anterior y que eso va a requerir cierto cuidado, más allá de las arengas que el presidente le puede hacer a los empresarios para pedirles que tengan un comportamiento razonable. Más allá de eso, hay que ver cómo sigue, lo hemos dicho muchas veces acá, la política monetaria no puede seguir siendo durante mucho tiempo la que es hasta ahora. Es decir, contracción monetaria sobre la base de esterilizar dinero con las LEVAC, porque la tasa de LEVAC está muy alta y eso afecta el nivel de actividad. Es más, precisamente eso que decís vos impide la inversión, porque los empresarios están más volcados a poner en LEVAC al 38% que a comprar una máquina para producir más, ¿no? Sí, sí. Nosotros una vez mostramos acá, porque el procedimiento de tomar dinero con LEVAC ya lo empleaba el gobierno anterior, por eso yo decía que es extraño lo que dijo Kicillof, que dice, mire, están colocando LEVAC, él en vez, bueno. Pero una vez mostramos los números acá, en aquel momento las LEVAC representaban más o menos 52% de la base monetaria. Hoy representan más o menos 70% de la base monetaria. Entonces es altamente probable que en algún momento tengan que sacar como un bono de consolidación de esa deuda, ¿no? Porque al 38% genera un déficit cuasi fiscal importante. Creo que la deuda del Banco Central es 560 mil millones de, ¿es la acumulación? De pesos, que están devengando un interés de 170 mil millones de pesos. La deuda, el central tiene dos tipos de deuda. Tiene una deuda que no genera costo, que son los billetes. Ese es un pasivo. Y tiene otra deuda que sí es una deuda que tiene costo, que son las LEVAC y cualquier otro título. Producto de haber emitido mucho billete. Seguramente, y de tener que absorber. Tener que absorber todo eso, ¿no? Pero bueno, de aquí en adelante veremos. Entramos en el trimestre de oro de Argentina desde el punto de vista del sector externo por la liquidación, aunque no nos ayude el clima con la cosecha y demás, pero en este trimestre va a haber entrada de dólares y va a estar cerrado el frente externo. Y digamos que sería razonable esperar que mejore la situación general a partir del mes de julio. ¿Te quedás hablando con Claudio Fantini? ¿Cómo no? Cuando regresemos con Claudio Fantini, analizamos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió concretamente en Brasil y lo que puede devenir a partir de aquí en más. Ya volvemos. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Aprovechate de tu Cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar.
Cordobesa.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Pauni. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Contrate con Martilleros y Corredores Públicos Matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620-25. Capacitate en Fuel y alcanzá el éxito profesional. Los brasileños lo definen como un escándalo más grande del mundo, el tema de Dilma Rousseff y el pedido de juicio político que en el Congreso, bueno, en la Cámara de Diputados se decidió el fin de semana. Claudio Fantini es periodista, escritor, analista, docente universitario, está a cargo de la cátedra de la Universidad Siglo XXI. Está con nosotros y con él y con Alfredo Blanco vamos a dialogar sobre este tema. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Sorprendido? No, en todo caso, ¿sabés qué me sorprendió? La escena casi grotesca sí, ¿no? que fue el domingo. Por primera vez uno no le envidió algo a Brasil, ¿no? Yo creo que nuestros legisladores no hubieran protagonizado esa escena grotesca que parecía de una película de Fellini, ¿no? La votación y los discursos que daban los legisladores al votar. Y a mí me parece que hubo un hecho revelador en esa escena grotesca. Los que votaban por el no, que fueron una minoría, decían discursos más serios, si se quiere, y más razonables que los que votaban por el sí. Hubo casos de los que votaron por el sí que se lo dedicaban a los familiares, a los amigos, como si estuvieran recibiendo un Oscar en Los Ángeles, ¿no? Hubo algunos que invocaban a Dios, los textos sagrados. Una locura, un absurdo. Y me da la impresión de que era revelador de uno de los aspectos o que nos ayudaba a ver lo que está viviendo Brasil. Y yo creo que lo que está viviendo Brasil se parece más a un linchamiento político, a un linchamiento institucional, que a un proceso de saneamiento de la democracia y de la política. Porque por un lado está lo que está haciendo la justicia, que ahí creo que en términos en generales, y dejando de lado ciertas desmesuras, ¿no? Cierto vedetismo, que parece que por ahí a Sergio Moro, el juez de Curitiba, le dan ciertas ínfulas a Antonio Di Pietro, entonces se pone, hace sobreactuaciones que pueden ser riesgosas. La justicia en Brasil es envidiable, ¿viste? Uh-huh. Contra la corrupción cuando están en el poder, no cuando se fueron, y contra los empresarios más poderosos. Más poderosos, pero dejando de lado eso, cuando uno ve la clase política, ve una clase política salpicada por el petrolao casi en su totalidad, que está encendiendo una hoguera para quemar un chivo expiatorio, que no es más que un chivo expiatorio, ¿no? Lo cual no quiere decir que Dilma sea solo una víctima. Yo creo que ella tiene responsabilidad en lo que le está pasando. Pero esa responsabilidad no es algo que deba sancionarse con un juicio político de destitución, ¿no? Ahora, ¿cómo pega esto en el resto de América Latina? Yo creo que incluso uno tendría que empezar a ver cómo viene pegando. O sea, claro, qué cosas que explican la situación de hoy de Brasil debieron ocurrir antes y hubieran implicado cambios de escenario en países como el nuestro y en otros, ¿no? Por ejemplo,
La responsabilidad de Dilma Rousseff en una de las causas de este vía crucis que está viviendo es la crisis económica. No la están juzgando por la crisis económica, la están juzgando como consecuencia de esa crisis económica que está produciendo miedo y hartazgo en la sociedad. Y en el empresariado particularmente. Y en el empresariado, que no es que esté, yo creo que no hay un golpe de Estado como lo plantean Lula, Dilma y el PT, que es un discurso de cajón, bueno, es la coartada inevitable, pero no creo que sea un golpe de Estado de ese tipo, porque yo creo que al gran capital, para decirlo de algún modo, no tiene razones para querer ensañarse con Dilma y con Lula. Dilma y Lula han sido, digamos, han apañado los populismos de la región, pero no lo han aplicado de ese modo dentro de Brasil. No han afectado intereses del gran empresariado. Creería que hasta incluso por el contrario. Lo que pasa es que han empezado a perder la paciencia porque hay un hecho objetivo. Ese hecho objetivo de la realidad es que Dilma se ha quedado sin poder, se ha diluido en el marco de los escándalos y en el marco de la crisis económica, se ha diluido su liderazgo. Ya no tiene músculo político para conducir Brasil fuera de ese pantano, para sacar a Brasil de ese pantano en el que está la economía. Y esto es lo que empieza ya a desesperar y a impacientar. Entonces se busca la vuelta de página más rápida, aunque sea un enchastre institucional. Y va a ser un enchastre institucional, que va a implicar salir de un laberinto entrando a otro laberinto, ¿no? Porque se va a venir un tiempo de turbulencias, de revanchismo político. Ahora, si Dilma, acá está la responsabilidad de Dilma, porque no es solo víctima, ¿no? Es una víctima de un linchamiento político por parte de una clase política desprestigiada que cuando debió hablar no habló, porque el grueso eran parte de este gobierno, parte de la coalición gubernamental, y gozaban a la sombra del poder, y ahora le ha dado una escrupulosidad de niveles nórdicos a la hora de examinar cómo se manejaron las cuentas públicas, ¿no? Obviamente se han cometido violaciones a la norma. Lo que pasa es que en Brasil esas violaciones eran la regla, no eran la excepción. O sea, hay casos donde una tarjeta roja puede ser cuestionada y puede ser defendida. Sí, hay razones para la... Pero comúnmente a tal infracción no se le saca tarjeta roja. No sé si se entiende sí, lo totalmente. Que quiero decir. Entonces, en este caso la responsabilidad de Dilma en el Petrolao tiene que ver que no que ella se haya enriquecido, yo creo que debe ser de lo más decente que ha gobernado Brasil, pero sí en, habiendo pasado por el directorio de Petrobras, habiendo sido ministra de Energía, habiendo sido jefa de gabinete de Lula y luego presidenta, bueno, tiene responsabilidad en no haber desarmado esa cajita feliz de la política, ¿no? Que era esa máquina de financiar la política ilegalmente. No lo hizo. Y en la crisis económica, y acá viene lo que hubiera cambiado nuestro escenario, me parece a mí, Alfredo, es que si Dilma hubiera hecho cuando debió, en su primer mandato, el ajuste que está haciendo ahora, tarde y ya sin liderazgo y sin fuerza política, si hubiera hecho el liderazgo, el ajuste entonces, quizás hoy no sería presidenta porque no hubiera ganado la reelección, pero no estaría viviendo este vía crucis y Brasil ya estaría saliendo del pantano en el que se metió, ¿no? Y si hubiera hecho a tiempo lo que está haciendo ahora tarde y sin fuerza, me da la impresión, Cristina hubiera tenido que cumplir con algo que había anunciado al comienzo de su segundo mandato, cuando utilizó el término sintonía fina. En rigor era, menguando los vientos de cola a los productores de materias primas, había que empezar o a maquillar el déficit o a encuadrar las cuentas públicas. Cuando Cristina habló de sintonía fina, parecía decidida a encuadrar las cuentas públicas. Pero como Dilma
se decidió por el maquillaje y el pedaleo, como le dicen ellos. Entonces sacó crédito del Estado, sacó plata de acá para tapar este hueco, y Brasil siguió traccionando, ya artificialmente, pero siguió moviéndose su economía recalentada y traccionando a la Argentina. Creo yo, Cristina tuvo oxígeno para seguir en su propio pedaleo, al que luego incrementó y llevó a niveles de paroxismo y casi de colapso, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera ocurrido de otro modo, si Dilma hubiera hecho a tiempo lo que está haciendo ahora tarde y débil, pienso yo que quien hubiera sucedido a Cristina, ya hubiese sido Scioli, Massa o Macri, hubieran encontrado un escenario económico un poco más amable del que encontraron, ¿no? Te vuelvo a Brasil en esto. Sí. Bueno, yo coincido que, yo lo veía por televisión, era patético lo de los diputados, ¿no? Lo que decían, cómo arengaban, una cosa increíble. Sí, inclusive creo que hubo uno que hizo una mención... Al militar que torturó a Dilma, una cosa monstruosa. Pero bueno, pasó diputados, ahora el Senado, la información que hay es que seguramente va a tener mayoría el sí por el juicio político. A partir de allí, en términos político-institucionales, ¿qué caminos se abren? Digamos, la suspenden para hacer el juicio. Sí. Y a partir de allí, ¿qué pensás que es lo más probable que ocurra? Bueno, como vos decís, el Senado aproximadamente el 10 de mayo tiene que votar si hace o no el juicio, dada que la diferencia del sí fue abrumadora en el plenario de los diputados, deja más proclive a que triunfe el sí también en el Senado, ¿no? A partir de ese momento se le aplica la suspensión de 180 días, en los cuales ya el poder pasa al vicepresidente Michel Temer, y se inicia el proceso político que Dilma hasta acá está diciendo que va a afrontar, porque a un proceso, a un juicio político, un presidente puede afrontarlo o no. El caso de Collor de Mello, en 1992, él renunció, que fue también el caso de Nixon, sí, claro, en Estados Unidos, cuando el Watergate. Pero hubo otros casos que no. Bill Clinton lo afrontó y salió exitoso, sí, ¿no? Terminó imponiéndose en el juicio político. Esa sería, de momento, la intención que está mostrando Dilma. Decir, no, yo no me voy a bajar. Y si este proceso se da, yo creo que la contraofensiva del PT, con lo que le quede, va a ser tratar de que Michel Temer también quede invalidado. ¿Por qué? Porque muchas veces a esos balances dibujados que hacían, lo firmaba Michel Temer, claro, porque Dilma andaba de viaje por lo menos dos veces. De las cinco que hay, por lo menos dos veces lo firmó Michel Temer. Ahora, si llaman a elecciones adelantadas, ¿qué pasa? Y si llaman elecciones adelantadas, las últimas encuestas... ¿Puede ser una estrategia de ella? Yo creo que sería... Ahí yo veo lo siguiente, Ricardo. Lo que hubo hasta las últimas encuestas era el que, con una notable caída, pero todavía por encima de los demás, estaba Lula. Sí. Si las encuestas revelaran que Lula lo podría ganar, entonces tal vez el partido que yo veo un poco por detrás de toda esta movida que implica encender la hoguera donde quemar a Dilma, como chivo expiatorio, yo creo que va a ser fogonear que se impute a Lula, por corrupción personal, ¿no es claro, cierto? Como insinuó el juez Sergio Moro, el juez de Curitiba. Yo creo que la jugada va a ser tratar de sacar a Lula del camino, porque si no, se van a haber mordido la cola, ¿no es cierto? O sea, van a haber tumbado a Dilma en casi ya la segunda mitad de su segundo mandato, entronizándolo a Lula en el comienzo de un nuevo ciclo que pueden ser dos gestiones más. Ahí la gran pregunta sería, ¿qué haría Lula? Si continuar el ajuste desde una visión económica pragmática o si jugarse de lleno a la guerra ideológica y a hacer lo que hasta ahora no había hecho, que es un populismo fuerte, nunca lo había hecho.
Claudio, muchísimas gracias. No, gracias por esclarecernos el panorama. No, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y hay un dato que a mí me quedó, vos sabés que me resultó muy, muy chocante, patético, que Cunha estuviera dirigiendo la asamblea. Un tipo denunciado por corrupto, que estuviera dirigiendo la asamblea en la Cámara de Diputados. Y Caleiros, quien preside el Senado, también está denunciado por corrupto. Es increíble. ¿Vos sabés quién pensaba yo? Que Boudou esté haciendo exactamente lo mismo en el Senado de la Nación. Lo pudiera haber hecho lo mismo, o Aníbal Fernández, pero está haciendo lo mismo en la República Argentina. Digo, qué mal. Por eso cuando Claudio hablaba de la sanidad democrática, pensaba en Cunha, pensaba en Aníbal, pensaba en Boudou, pensaba en todo, cualquiera de estos tipos que pudiera estar al frente de una decisión de esta naturaleza. Un buen ejemplo. Claudio, gracias por venir. Gracias a vos. Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Horizonte informa. Hoy, Cooperativa Horizonte adjudica la vivienda social número 10.000 sin depender de créditos ni subsidios. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, Certificación Normas ISO 9001. Seguimos trabajando por la ciudad que queremos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar de política nacional y en ese marco de la política nacional es si el país está caminando por una cornisa. Habida cuenta de las decisiones políticas que va tomando el gobierno de Mauricio Macri, la presencia de Cristina Fernández de Kirchner tratando de ocupar un espacio dentro de la oposición, trae, como muchos analistas dicen, teniendo un pequeño tercio de la oposición con muchas ausencias en el marco de esta presencia de ella en Comodoro Py, luego de ir a presentar su descargo por una denuncia realizada por el juez Bonadío. La ingenuidad con que se maneja muchas veces el gobierno de Mauricio Macri, evidentemente ante situaciones complicadas desde el punto de vista económico. Están con nosotros Oscar Gambone y Daniel Gattaz. Con ellos vamos a hablar. Daniel, Oscar, gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo ven esto? Cualquiera puede empezar. Bueno, yo diría que estos episodios que han sucedido últimamente los dividiría en tres aspectos. Un aspecto judicial, un aspecto, diría, sociológico y un aspecto político. Con respecto al primero, es simplemente la indagatoria a un ciudadano argentino. Lo que pasa es que el ciudadano argentino tiene una característica especial que es nada más y nada menos que el expresidente que ha tenido un poder enorme durante 8 años.
pero digamos desde el punto de vista práctico, la causa del dólar futuro, producto de que los funcionarios no tienen responsabilidad patrimonial personal sobre las malas decisiones, yo creo que va prácticamente al muere, es decir, se va a extinguir sola. En el segundo tema, el segundo punto, obviamente que el tema judicial es mucho más complicado para Cristina y particularmente para Máximo en el tema OTESUR, ¿no? Uh-huh. Porque allí hay muchísimas más pruebas, exactamente. El segundo tema, el tema sociológico, diría, es que el gobierno nacional, sin querer, le ha dado una centralidad a la expresidenta. Y le ha dado una centralidad producto de su debilidad. Y digo, cuando planteo debilidad, estoy diciéndolo fundamentalmente producto de el enorme ajuste que ha llevado adelante, que no estoy cuestionándolo porque yo creo que había que acomodar precios relativos y buscar un país un poco más federal, pero obviamente ha sido, yo diría, de manera bastante burda, brusca, lo que obviamente lo ha puesto en una situación de debilidad, al menos momentáneamente, y con serias dificultades de comunicación en el Gobierno Nacional, porque a mí me llamó la atención de que nadie en el Gobierno Nacional haya salido a explicar claramente cómo dejó Cristina de Kirchner, ¿no? Uh-huh. Y un último aspecto, para darle lugar acá al amigo, el aspecto político. Yo creo que tiene muchísimo que ver el acto de Cristina con el desplazamiento que sufrió la Cámpora y todo el kirchnerismo de la nueva estructura del Partido Justicialista, que va a estar encabezado aparentemente por José Luis Gioja de San Juan y Daniel Scioli como vicepresidente. Han quedado absolutamente excluidos. Entonces, obviamente, quieren entrar en escena, quieren con eso presionar, y de paso, obviamente, Cristina, con un discurso muy particular que quizás deberíamos analizar, un discurso contradictorio, con algunas falsificaciones históricas de la historia, sí. Se cura en salud, ¿no? Porque me parece que lo que está haciendo es ponerse en víctima pensando en los procesos que vienen con posterioridad. Oscar. Comparto totalmente, creo que es así. También comparto que la causa del dólar futuro no tiene viabilidad jurídica. Entiendo que sí, la causa OTESUR puede ser realmente grave y la ruta del dinero acá dependerá de que alguien se quiebre y la vincule, si no se extinguirá en los funcionarios que participaron y en el propio Lázaro y toda su estructura. Creo que el mayor problema lo tiene la falta de capacidad política que el Gobierno Nacional tiene, que era una de las cosas que de alguna manera, sobre todo después, se acuerdan ustedes de la Fer Niembro, nos uh-huh. llamó muchísimo la atención a todos. Nosotros dijimos, es muy jorobado gobernar con el peronismo en la oposición. Y daría la impresión que hay una cierta ingenuidad o un concepto naif en el PRO que a la hora de las batallas políticas lo va a exponer a errores de gestión. Comparto que en esta primera etapa no han terminado de debatir internamente si van por todo el ajuste junto o lo hacen gradualmente, si comunican la magnitud de la crisis y se victimizan o si en realidad tratan de superarla. En ese debate interno van actuando de alguna manera en forma inconsistente y van comiéndose un bache distinto todos los días, de alguna manera. ¿Bien? No creo que sea grave lo de Cristina Fernández como construcción política futura. Creo que su discurso solo exacerba más a un montón de acólitos, pero la aleja cada vez más de aquel ciudadano independiente e incluso creo que le hace perder algo del favor popular en cierta parte de la población moderada que por hasta alguna afinidad ideológica podría haber visto a Cristina de una manera distinta, pero que en el progreso de las causas, en la aparición de elementos contundentes que van poniendo en evidencia ciertas inconductas, sobre todo dolosas durante su gestión, y en este discurso recalcitrante, encendido y demás, cada vez la ven más alejada de una opción. Creo que Cristina se va extinguiendo lentamente y pasa a ser un problema para el gobierno, porque el gobierno empieza a tener entonces una oposición peronista más consolidada y más unificada, que no le divide el voto. El problema que ahora va a tener el gobierno con Cristina es que si Cristina se focaliza en un grupo reducido de un 15-20% de la población, el resto del voto opositor se concentra en el peronismo. Y ahí, de cara a las legislativas, el problema es que el gobierno necesita que Cristina todavía sea relativamente importante para que divida el voto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Porque el PRO solo daría la impresión, sobre todo porque no está logrando trascender más allá de sus votantes originales, digamos, de primera vuelta,
va a encontrarse con el problema de tener que revalidar dentro de 2 años su fortaleza política, y la verdad es que no cuentan los votos del balotaje. Ahora, ¿es un reduccionismo el tema del dólar futuro? Digo esto por lo siguiente, si bien es compatible con las decisiones que puede tomar el Banco Central y todo lo demás, que tienen un aspecto de legalidad, la decisión que toma tanto Kicillof como Vanoli no la podrían haber tomado si Cristina Fernández de Kirchner no hubiera dado la orden o el visto bueno que eso se tomara. Ahora, en ese momento, el dólar estaba 9.03, 9.60. El dólar ya contado liquid estaba en 14.76. Sí, sí, sí. Es decir, que ya la devaluación, quiera o no quiera, estaba producida. Este argumento, que desde el kirchnerismo se toma como diciendo Macri hizo la devaluación para que se llenaran de guita los amigos, me da la impresión de que no es tan cierta y que tampoco hay una, digamos, una, te podría decir, una salvedad jurídica para la expresidenta de la Nación, teniendo en cuenta que al país esto le va a costar 70 mil millones de pesos. Yo, Ricardo, comparto contigo. Eso por un lado. Por el otro lado, voy con el tema de cómo hacer el ajuste, si era brutal o era fue brusco, como fue, o gradual. El tema que es la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, no. O primero está el huevo, primero está el huevo o la gallina. ¿Por qué digo esto? Porque lo brusco, sabemos el impacto que ya ha generado. Sí. Lo gradual genera expectativas para que el empresariado, si vos devaluás 10%, el empresariado aumenta 15%. No hablaba yo personalmente de la devaluación. Me anticipo acá en una cosa. Sí. Primero, te contesto así rápidamente, sí, para no abusar, 3 o 4 puntos. La analogía más grande del dólar futuro es la gestión de Cavallo en el año 82 al frente del Banco Central. Uh-huh. No había reservas, se hicieron swaps a las empresas argentinas que venían a pagar, tenían los pesos, pero no le podían dar los dólares. Uh-huh. Cualquier ciudadano con pensamiento de izquierda, ni hablar un kirchnerista, te diría que fue lisillamente la estatización de la deuda privada. Uh-huh. Ahora fue peor aún. Porque había seguro de cambio. Claro, pero ahora fue peor aún, porque no se lo dieron al empresario que había traído una máquina o tenía una deuda en el exterior. No. Se lo dieron a los bancos y a las multinacionales que compraron con intención especulativa. Y a algunos amigos. Perfecto. Con lo cual, el sentido común no es aplicable en derecho y yo no soy abogado. Es posiblemente punible desde muchos puntos de vista, pero no sé si es válido jurídicamente para poder aplicar ese criterio. Creo que la responsabilidad ahí se agota en todo caso en el incumplimiento de algún deber de funcionario público de Vanoli y del directorio del Central. No creo que pueda escalar más arriba de eso. Pero insisto, es un tema de una fineza jurídica que yo me declaro incapaz de evaluar. Yendo al gradualismo, yo creo que el tema no está en el tipo de cambio. Yo creo que el tema está en lo siguiente. Primero que nada es la tormenta perfecta. El 7% de déficit fiscal que tenías, el alto nivel de inflación que traías, un inicio de una etapa recesiva porque venías sosteniéndola con gasto público expansivo, con fondos de ANSES, y por el otro lado lo que explicaban recién, lo que explicaba Fantini, de alguna manera también, el escenario mundial, particularmente de Brasil, que no ayudaba para nada y no ayuda para nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Si vos ves el brutal ajuste, que tenés que tamizarlo un poco, porque el brutal ajuste es 400% en una factura de 40 pesos y es en capital federal y no tanto en el interior, y después tarifa social. Lo que pasa es que vuelvo al tema que decía él, hay una incapacidad de comunicación terrible, no lo puede explicar Arangure. Comunica muy mal. No lo puede explicar Arangure. Es hasta irritativo que lo explique Arangure. Uh-huh. Digo, pero el problema que después tenés con eso es que los subsidios eran el 10% del presupuesto federal. El ajuste este no arregla ningún problema. Entonces, y no obstante, hay otras medidas que se han tomado que en definitiva profundizan el problema fiscal. Entre ellos, por ejemplo, los reacomodamientos de las retenciones que se habían hecho y el ajuste de ganancias. ¿Qué es lo que ha pretendido hacer el gobierno? El gobierno ha pretendido no dejar caer el nivel de actividad y apostar al crecimiento para resolver el problema del déficit fiscal con una transición de endeudamiento externo. Por eso está desesperado por arreglar con los holdouts. Porque necesita 12 mil millones de dólares para transformar una deuda de vengada en erogable, que es pagar los holdouts, y necesita 17, 18 mil millones de dólares más para financiar el déficit fiscal, que los consiguió Kicillof el año pasado, solo que los consiguió con mala praxis. Lo que el gobierno cree que tiene que hacer, me parece a mí, es no dejar caer el nivel de actividad, financiar con endeudamiento externo más barato el déficit fiscal para reducirlo en el contexto de 4 años,
apuntar a que la solución viene desde el punto de vista del crecimiento económico y mayor recaudación por volumen de actividad. Y por eso tampoco te toca, que es fuerte, de gran crítica, ningún tema referido a inversiones extranjeras. Porque si vos querés traer dólares, no vas a cambiar el régimen minero. Aunque el régimen minero sea desastroso, si lo fuera. Pero lo que tenés que hacer en este momento es lograr que un señor ayer, en Bloomberg, diga, Argentina está en el camino correcto, un gestor de fondos de inversión. Porque te tiene que entrar ese dinero para tener luego una posición de mayor fortaleza para negociar. Ahora, la duda es, ¿cuánta plata entra? ¿A qué costo? ¿En qué se gasta? Y si no es un concepto naif. Porque esto lo vimos siempre. En la Argentina esto siempre terminó de una de dos maneras. Explosión o ajuste brutal. Están apostando a una tercera vía. Que lo consigan o no, evidentemente es lo que tenemos que ver. Sí, dos o tres comentarios chiquitos. Con respecto al tema del dólar futuro que vos, que era tu preocupación, yo creo que tienen que demostrar para un eventual procesamiento y una eventual condena que haya dolo. Claro. Y este tema ya es un tema remanido en la Argentina con los seguros de cambio, que ha existido algo bastante parecido, y si no, y seguramente los que peinamos canas recordamos bastante aquel hecho famoso de los pollos de Mazorín, del gobierno de Alfonsín, que también le ocasionó una pérdida monumental a la Argentina. Con respecto al tema del discurso de Cristina, yo quería hacer dos apreciaciones muy cortitas. La primera es que Cristina llama a la unidad, pero es un discurso contradictorio porque inmediatamente dice que en las mesas de los argentinos hay que discutir si en realidad la gente estaba mejor antes que cuando estaba ella o ahora. Claro, con lo cual, obviamente, está profundizando un conflicto que nosotros ya veíamos y venimos hablando desde hace bastante tiempo, que es la división de la familia. Ella obvia en ese discurso es la hidra de siete cabezas. Es decir, inflación, cepo, sigue contando desempleo. Eso tiene que lo que dejó es el país del relato. El país del relato. Y otro hecho importante, su comparación con el caso de Irigoyen y Perón, no tiene absolutamente ninguna relación, ¿no? Porque que yo recuerde, en el caso de Irigoyen que tuvo detenido o en el caso de Perón que tuvo exiliado, no estuvieron cuestionados por cuestiones eminentemente económicas, sino por cuestiones eminentemente políticas. En el caso ¿no? de Perón mismo nunca se llegó a demostrar ningún enriquecimiento afuera. Perón, es más, vivió de la plata de tipos que se enriquecieron con el peronismo, como Jorge Antonio, que es el que compra Puerta de Hierro. Así es. Pero además creo que también hay un hecho importante, es decir, la ingenuidad del gobierno nacional en dejarle el centro de la escena precisamente a Cristina Fernández de Kirchner, que durante por lo menos 3, 4, 5 días convirtió de alguna manera. Circuló una anécdota que decía que el domingo a la tarde en Olivos, Marcos Peña, Macri y un par de funcionarios evaluaron que podía transformarse en un escenario como Doropí. Y llegaron a la conclusión de que era una buena idea sugerirle a Bonadío que la indagara, indagara en Santa Cruz. Pero se dieron cuenta que no tenían a nadie para mandar a hablar con Bonadío, particularmente porque Carrió le había dinamitado Angelici. Que Angelici, por otro lado, aparentemente iba como Doropí, donde están todos desatados para hacer lo que no han hecho en muchos años. Bonadío es uno de los que sobreselló por enriquecimiento ilícito a Néstor Kirchner. Y aparentemente el discurso de Angelici era, me lo contaban recién, Mauricio no quiere nada, hagan lo que tengan que hacer. Bueno, yo creo que eso es un enorme avance. Totalmente. Para la independencia. Pero la incapacidad política de tener, por ejemplo, este personaje inclasificable que es Carrió. Inclasificable que es Carrió. Difícil de claro, que a la larga termina jugando en contra. Hay un muy buen artículo de Fernández Díaz en La Nación, no del domingo pasado, sino del anterior, donde habla de la insostenibilidad de esta ola de honestidad extrema. Sí, pero hay casos muy puntuales. ¿Sí? No sé si tengo un minutito. Me quería referir fundamentalmente al ejemplo del juez Ollarvide, en el cual yo obviamente he cuestionado la decisión de Mauricio Macri. No porque crea que no sea opinable, el tema es opinable, puede aceptarle la renuncia, puede iniciarle juicio político, pero me parecía que como mensaje a la sociedad, aceptarle la renuncia era que saliera por la puerta grande este personaje y que lograra la jubilación. Ahora, a propósito de Macri, ¿Macri dice más de lo que hace? No sé en qué sentido. En todos los aspectos, en el aspecto de la forma de gobernar. ¿Dice más de lo que hace? Yo creo que el problema que tiene Mauricio Macri es que su jefe de gabinete no es un jefe de gabinete que tenga una presencia política mucho más importante. Vos acordate que Hemos visto jefe de gabinete con mucha presencia política importante con las consecuencias que tuvo el país desde el punto de vista político, sí, ¿no?
sí, por supuesto. Pero me da la sensación que habría que tendría que tener un, que Marcos. O es el problema de comunicar y comunica terriblemente mal. Puedo contestar de otra forma. Sí. En el año 2003, un candidato expectable era Ricardo López Murphy. Sí. Y yo planteaba siempre lo mismo y decía, ¿y este hombre que tiene un nivel de formación intelectual muy especial, te puede gustar o no políticamente, es un hombre brillante, exacto, y voy a usar el mismo calificativo. ¿Se va a sentar con Moyano? ¿Se va a sentar con el peronismo del conurbano? Entonces, a lo mejor Marcos Peña, yo siempre digo que Frondizi llegó 40 años antes a este país, uh-huh. ¿Sí? Bueno, no quiero parangonar a Frondizi o a Rogelio Frigerio con estos muchachos porque le falta, obviamente, tomar mucha sopa. Pero a veces el problema también es la calidad de los interlocutores. Porque vos pretendés llevar la discusión a otro nivel y tenés que negociar con Moyano en términos de me das un aumento o te quemo los camiones. Porque lamentablemente pasa esto. Ahora, yo creo que el mensaje de Macri o el discurso de Macri es, te diría, está bastante precario en su construcción. Yo lo que también, sí... También, lo que también, sí te creo, digo, perfecto, pero creo, ahora... Creo que por allí sí apela demasiado a una motivación de demasiado, hasta como te diría, vuelvo a usar el término, naif, que vamos a estar mejor, que tenemos que trabajar todos juntos, me parece un discurso pobre. Uh-huh. No creo que sea un discurso de exageradas promesas, pero sí de una falta de concretitud material en cuanto al cómo. Me parece que el discurso de Macri se centra mucho en un Estado futuro mejor, pero a este gobierno le está faltando un poco explicarle a la gente, primero de dónde venimos, porque creo que no toda la población tiene claro dónde estamos, y luego el enorme esfuerzo que como sociedad vamos a tener que hacer para llegar a ser un país ordenado y deseable. Y creo que ahí es cuando luego de ese discurso voluntarista se pasa a acciones concretas, duras, y encima comunicadas a veces con mucha mala fe, ¿sí? Como este tema de las tarifas, porque un día te hablan de 400 pesos, otro día te hablan de 40%, según lo que más impacto tenga. Esto es propio de la bomba periodística, a veces irresponsable, más que malintencionada. Entonces se genera un estado general de opinión donde el gobierno va perdiendo de alguna manera credibilidad. Pero me parece que es más por la incapacidad de manejar la situación que por la exageración de la promesa. La sensación que tengo yo, como para cerrar un poco este tema, es que por debajo de la mesa hay bastantes acuerdos que nosotros no conocemos. Y uno de ellos me parece que es con Moyano, justamente, sí, a quien vos nombrado, porque llama muchísimo la atención que después de este enorme deterioro del salario real en este tiempo, en estos últimos 3 o 4 meses, prácticamente no haya habido paros importantes. Fíjate que el tema de los bancarios es el primer caso puntual. Es decir, el sindicalismo no está disconforme con las medidas, pero hasta ahora no ha actuado. Y no solamente eso, están aceptando propuestas salariales semestrales y realmente exacto. En porcentajes muy reducidos. ¿Hasta cuándo es...? ¿Cuál es el límite que tiene no solamente el sindicalismo, sino el empresario? El empresariado, bueno, el Macri lo puede retar, como decía Alfredo al comienzo del programa, pero yo le decía, bueno, está bien, fantástico, pero en lugar de invertir, van a las levacas el 38%. Es decir, vamos a una realidad que es la siguiente. El empresariado y el dirigente gremial tienen más conciencia por manejar variables todos los días que el ciudadano de a pie. No, obviamente. Entonces, evidentemente, como son conocedores de la magnitud del problema, entienden que tienen que colaborar porque la discusión por el impacto sectorial tiene que venir después de estabilizar la cuestión general. O sea, si vas a recesión, puedo estar un poquito mejor yo o no, puedo no haber acomodado mi precio relativo, pero perdemos todos. Entonces, en ese contexto creo que... ¿Qué es lo que está buscando el gremialismo hoy? Básicamente no perder fuente de trabajo. ¿Qué es lo que está buscando el empresariado? No perder rentabilidad a un límite tal en el cual no se pueda sostener. Después, el que tiene liquidez aprovechará la bicicleta. El que no tiene liquidez cuidará. Veremos cómo se sale. Vienen de ganar en 12 años muchísimo dinero, muchísimo, con los stocks, con la inflación y demás. En eso estamos de acuerdo. Ahora, evidentemente, le dan un waiver de alguna manera al gobierno porque mínimamente creen que hay un marco de razonabilidad para discutirlo. Ahora, yendo a cómo se manejan las cosas políticamente, voy a poner un solo ejemplo. Cuando vos tenés capacidad política, te guste o no la decisión, yo la convalido porque no creo que sea la caja de los cordobeses, fíjate el cambio de la estructura legal de la caja de jubilaciones que hizo Schiaretti. Así se hace. Punto. Bueno, un último comentario con respecto al tema de los empresarios. Realmente
la actitud, yo creo que de voluntarismo de Macri, tratando de que los empresarios conserven el empleo y mantengan los precios, es simplemente una actitud de voluntarismo. Y veremos el grado de responsabilidad que tienen los empresarios, y no me cierro con la vieja frase de ese ministro tan querido que fue Juan Carlos Pugliese, ¿no? Cuando dijo, yo les hablé con el corazón y me devolvieron o me contestaron con el bolsillo. Para lo que vos decís, y para lo que vos decís, hacen falta decisiones políticas, firmeza política, sí, a través del presidente. Y hoy me da la impresión de que muchas decisiones hay ingenuidad. Sí, también hay necesidad de convalidar ciertos apoyos, ¿no? No te olvides, mira, ¿sabes cuál fue la mejor decisión política de Macri hasta ahora para mí? Cuando amagó el nombramiento de los dos jueces de la Corte. Yo quiero saber hasta dónde... Lo puso dónde, tan arriba de la mesa que después los obligó a aceptar. ¿Hasta dónde va a llegar ese apoyo si la justicia federal, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, va hacia arriba, sí, en cada sector, en cada provincia y a nivel nacional? Es decir, que a nivel nacional se vaya acercando cada vez más a la presidenta y en la provincia cada vez le toque más a los federales, a los gobernadores. Quiero saber cuántos gobernadores van a pedir, o mejor dicho, le van a apoyar o van a apoyar las decisiones del gobierno nacional que tanto necesita Macri en el Consejo, en el Senado como en la Cámara de Diputados. Tengo una sola observación respecto de eso. Va a depender mucho de que los investigados tengan una cuota de poder. Si en Córdoba vas contra el exgobernador, vas a tener un problema. Si en la Nación vas contra Cristina, tal vez no. Vamos a ver, vamos a ver. Una cosa es la justicia del poder y otra cosa es la justicia como función. Y ahí yo quiero ver cómo se va a mover todo eso. Gracias, Ana. Gracias a vos, Ricardo. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant Concert El Arrabal. Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. No hay más tiempo para ninguna consideración. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan muy buenas noches. La obra social del docente privado. Colector, junto a Rengas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. Red de Concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico, Nagy. Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Capacitate en FUEL y alcanza el éxito profesional. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Doctora Elvia Guzmán, Reina Ada Peluquería.